Canal 45. Periodismo sin fronteras. Presenta. El habitante de la colonia 24 de junio en Tuxtla Gutiérrez, María Gutiérrez Molina, denunció presuntas amenazas de secuestro y el involucramiento en tráfico de drogas por parte del fiscal especializado de visitaduría, Juan Becerra Martínez, y su esposa. Y que los dejara en paz. A lo que yo le dije de que ella estaba casada de sus hijos, de su esposa, y de las amenazas de muerte hacia los animales. Y me dijo él que yo me dedicara mejor a eso, porque no me olvidara yo que los secuestros y los problemas de droga, así como entre adolescentes, están a la orden del día. A lo cual yo le respondo, bueno, me está amenazando, ¿por qué? Porque esta plática no viene al caso, a lo que yo le estoy diciendo. Y se limita a reírse y me dice, pues usted limítese a cuidar su casa, dedíquese a su casa y a sus perros. Y ya. Le vuelvo a preguntar, bueno, me amenaza con algo. Dice, ya le dije, métase a su casa y cuide a sus perros. A lo que en ese momento sale la cuñada de él, enfrente de él, trató de agredirme físicamente, me empieza a amenazar y me dijo palabras, o sea, mentadas de madre, todo lo que me hayan podido escuchar, y me amenaza incluso de muerte, y me dice, ahora sí, perra, no nada más vamos a matar a tus perros, los vamos a matar a todos ustedes, ahorita va a venir mi hermana y con ella sí te vas a entender, porque vas a ver quién es ella, en presencia del fiscal. A lo que él solamente en una ocasión le dijo a ella, métete, posteriormente no le dice nada, se mantiene así, como apoyando los insultos y agresiones de ella, lo que retrocedí mejor y me metí a mi casa, llamé a la policía, él lo vio, porque en presencia de ella llamé y me dijo, se rió de mí, me dijo, no viene nadie a auxiliarla porque de eso me encargo yo. Volví a hablar al 066, les dije que lo que me había amenazado el fiscal y me dijeron, no se preocupe, el auxilio ya está entablado. Y sí llega la policía a auxiliar a la señora. Desafortunadamente cuando ellos llegan, toda esta familia se suben a sus vehículos y se van, porque ven pasar la patrulla y se van. Entonces opté por levantar una denuncia. María Gutiérrez aseguró que intentó dialogar con Juan Becerra para que cesaran las amenazas, sin embargo, estas subieron de tono con el fiscal especializado, quien a modo de advertencia le respondió que todos los días había secuestros y detenciones a jóvenes por tráfico de drogas, que cuidara a su familia y que se fuera a su casa. Ella estaba precisamente el día de ayer, ya que le llevé un oficio al procurador, pidiéndole su apoyo e intervención, porque realmente mis temores son fundados. Sola, tengo mi hijo, un adolescente, me preocupa él, como de la misma manera me preocupa la vida de los animales a los cuales yo quiero mucho, que puedan ser envenenados, aún sin que me dé cuenta, porque me pueden dejar caer veneno en mi casa. ¿Cuál es su nombre? En la colonia 24 de junio, él vive escaso, llegó a rentar a escasos metros de mi propiedad, y le digo, yo tengo mucho. Casi 18 años viviendo ahí y nunca jamás hemos tenido algún problema. Entonces, por eso, la verdad, yo les agradezco. Tengo que hacerlo público porque como yo ya levanté mi demanda y yo tengo conocimiento que ya le avisaron a él, pues me siento expuesta a ser víctima de sus amenazas. Máximo que sea una persona que sale mucho, transito mucho en carreteras estatales, federales, sola, a cualquier hora, y afortunadamente nunca he sido víctima de algún ilícito, y pues en esta ocasión sí me he detenido un poco porque yo no sé el actuar de él por la forma tan déspota, prepotente que se comporta.